Aquí el traque, estamos muy a gusto. Yo puedo tener a mis hijos desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. La verdad, lo que ganamos no nos casa para pagar, quien no lo cuide. Tiene que mirar el niño, lo mete a un establo que está vacío, ahí le trae juguetes para que el niño juegue en lo que mi esposo trabaja. Dame un chicle. Luego, el caballo va a ganar. Yo pues va a ganar. No, claro. Corre, pues. ¿Qué es lo que me dijo Chino? Mi padre nunca me puso a la escuela. Yo no sé leer nada. Nos dio puro trabajo. Queremos saber si agarran un trabajo que no sean los caballos, porque los caballos son muy peligrosos. Y luego, si tienen estudio, pues un trabajo mejor pueden agarrar ellos. No me gusta la escuela. Él tiene que estudiar. No, pero me quita tiempo la escuela. Cuando fue a la escuela lo puedo estar practicando. Yo quiero que él estudie y que agarre una carrera. Él quiere trabajar en los caballos también. Pero me digo que no, que se espere, que cumpla 18 o 19 años, que él piense mejor. Ah, claro, me siento orgullosa de mi hijo, gracias a Dios. De todos mis hijos, ¿verdad? Pero de, más que nada de él, porque es un ejemplo para los demás. Yo gané por esto tanto mi primera carrera. Iban 4 caballos, así. So, quedamos los 4 caballos. Y iban los mejores jinetes de aquí, de Bay Meadows, Russ Bays, David López y Luis Martínez. Y aquí estoy yo, el de azul. Fue algo impresionante porque nadie pensaba que yo fuera a ganar. Ni yo creí que fuera a ganar, venía muy, muy lejos. Mi esperanza como jockey, ganar el Kentucky Derby. Como a las 10 de la noche, me dijo: mamá, estoy en Tijuana. Digo, ¿por qué?